¡Hey! ¿Cómo están, raza? El día de hoy venimos a buscar el mejor chiste de esta escuela. El ganador se va a llevar 500 pesos. Así que quédense al final del video para ver quién cuenta el mejor chiste. ¿Cómo se murió el tiranosaurio Rex? ¿Cómo? De comezón en las bolas. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Iba a contar un chiste del aborto, pero no me nació. ¿Por qué la escoba le gusta a su esposo? ¿Por qué? Porque es recogedor. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué tienen de diferente un jugo de manzana y uno de mango? ¿Qué tienen de diferente? Que ninguno es de piña. Imbécil, te crees muy gracioso. Había una vez una tortuga. Ajá. Que iba a un lugar en donde vendían pizzas. Ajá. Entonces va y pregunta: buenas tardes, ¿vende pizza de zanahoria? Y el que vendía le decía: no, aquí no vendemos. Bueno, gracias. Y se va. Así duró yendo una semana la pobre tortuga. Ajá. Desde el monte. Entonces el que hacía las pizzas se quedó: pobre tortuga, viene desde el monte todos los días por su pizza y no tenemos. Se la voy a hacer. Entonces llega y dice: buenos días, ¿tiene pizza de zanahoria? Sí, aquí tenemos. Guácala. Miren, ese niño es mongolito. ¿Qué hacía una abejita en el gimnasio? ¿Qué? Zumba. ¿Y mamada? Había un gangoso en un avión. Ajá. Ya se iba a estrellar el avión y todos empiezan a rezar: Diosito, Diosito, quiero caer en un trampolín. Diosito, Diosito, y cae en el trampolín. Diosito, Diosito, quiero caer en una alberca. Y así todo se va cumpliendo. Y llega un gangoso y dice: Diosico, Diosico, y cae Diosico. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Había un pez que quería ser locutor, salió al aire y se murió. No. Seguimos con el siguiente participante para ver quién es el campeón y se lleva los 500 pesotes. Había un perro llamado Pegamento, se cayó, pero no se pegó porque tenía tapita. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Estaba una enfermera gangosa en el hospital y estaba en su turno. Y dice, sale del quirófano y dice: familiares del señor Pérez, se acaba de morir. Y su esposa le dice: no me joda, no, no me joda ni me joda, da, se murió. Eran tres tartamudos saliendo de una fiesta, iban en una moto y le dicen: súbanse todos, y súbanse, y a todos suben, ¿verdad? Iban bien recio todos, entonces dan una vuelta en una esquina bien cerrada y uno se empieza, le dice: ja, 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 y el que va manejando le dice: ¿De qué te ríes? Y el otro dice: ja, 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 y el otro dice: ¿De qué te ríes? No estoy jugando. Y ja, 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 y el otro le dice: ya, no estoy jugando, ja, 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 y me se cayó. ¿Cómo le llamas a un café que acaba de salir de la cárcel? ¿A un qué? ¿A un café que acaba de salir de la cárcel? ¿Cómo? Expreso. Me lo imaginé diferente. Un niño le dice a su mamá: ¿a qué van las vacas al baño? Y su mamá le dice: pues van a cagar. ¿Y ya se acabó? Ajá, va a cagar. ¿Por qué una niña se cayó de brazo? Del columpio. ¿Por qué? Porque no tenía brazos. Primer acto, Alejandro abre la puerta y ve muchos zapitos. Segundo acto, Alejandro abre la puerta y ve muchos zapitos. Tercer acto, Alejandro abre la puerta y ve muchos zapitos. ¿Cómo se llamó el acto? Alejandro besa muchos zapitos. No, espérate. Besa pitos. Vamos a hacer la premiación de cuál fue el mejor chiste. El ganador es Ubaldo. Un aplauso, raza. Aquí están tus 500 pesos. A ver, Ubaldo, ¿qué vas a hacer con tus 500 pesos? Me los voy a gastar en mi novia. ¡Órale! Raza, si ya llegaron a esta parte del video, vayan a suscribirse en el botón que está aquí al ladito. ¡Órale, órale! Díganle a su abuelita, a sus amigos que vayan a suscribirse para llegar al millón de suscriptores. Y como ya saben, pórtense bien y bye. ¡Ey! ¿Qué onda, raza? Queremos decirles que vayan y aprovechen todas las promociones que estarán el mes de diciembre en nuestra tienda en línea, raza, para que compren todo lo que quieran. Y aparte de todo eso, queremos recomendarles a nuestra dentista, la dentista de los ADN, la doctora Giselle Padilla, raza. Les vamos a dejar toda la información aquí de su Instagram y todo para que chequen las promociones que tienen, que están buenísimas. Y como ya saben, pórtense bien y bye.